Muy buenas a todos y bienvenidos a Kingdom Hearts 3D. Vamos a empezar una nueva serie, empezó la de Dark Souls, pero ahora ya que por X cosas de la Extended 3DS puedo capturar gameplays de la 3DS, pues coño, ¿por qué no hacerlo, no? Y ¿por qué no un juego como Kingdom Hearts 3D? Que es un pedazo de juego como la Capompino. Así que vamos a darle cañita. Eso sí, la forma en la que grabo es retransmitiendo la pantalla de, o sea, lo que se ve en la consola, en la 3DS, vale, lo retransmito a mi PC gracias a una serie de programitas y tal, de un custom firmware llamado NTR. Entonces, la pantalla de abajo, como veis, va un poquito a pedillos y la pantalla de arriba va fenomenal. También tengo que decir que voy a jugar la versión en castellano, traducida por Transcend. Se lo ponía ahí en la pantalla. La pantalla abajo, arriba a la derecha. Vale, han hecho un trabajo espectacular con este juego. Porque, joder, o sea, Kingdom Hearts es una pedazo de serie de la leche. No quiero usar el Flipper, pero sí. Y ya os digo, han hecho un pedazo, vamos a poner en principiante, que quiero jugar y para que veáis la historia y tal. Y ya os digo, han hecho un pedazo de trabajo acojonante, parcheando, o sea, traduciendo el juego. De verdad que es, para mí, de los mejores trabajos en traducción que ha hecho alguien. Xehanort, ¿quieres filmarme en? Así que, ya, vamos a darle cañita a Kingdom Hearts 3D. ¿Te acuerdas ahora o...? Espera. Did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? My name is Ansem. El sabio. Voy a dejar la consola aquí mientras. Perdón por el ruido, pero es que voy a colocar el micro que me lo dejo muy para abajo. No, está bien, bueno, pues lo dejo ahí. Ya está. Ahí lo dejo. Ya arreglado. Madre mía, estoy rodeado de cables. El cable de los cascos y luego el cable jack para conectar la clavija jack de la consola al ordenador, porque es que así es como saco el sonido. Porque si no, no podría grabarlo ni nada. O sea, podría grabarlo pero sin sonido y eso no me interesa. Me interesa, pues coño, ya que lo grabo bien. Enchufo, conecto la consola vía jack a la entrada micrófono del ordenador y cojo el sonido. Riku. I'm fine. What's that? Y ya veréis que la pantalla baja un poquito como a pelos. Pero bueno, realmente lo que importa sobre todo es la pantalla de arriba. Y la verdad que va fenomenal, ¿eh? Well, maravilla. We settled the score. Ursula. Joder, estoy mirando, porque obviamente estoy jugando con la consola, ¿no? Pero estoy mirando tanto la pantalla de arriba de la consola como en el... En mi pantalla. O sea, ¿qué es esto? A ver. Los recuerdos son tutoriales o retrospectivas opcionales. Cuando veas la señal en la pantalla superior, puedes verlos con reproducir o ver. Los recuerdos están siempre disponibles en el menú principal. No quiero, vamos a verlo. ¿Veis cómo va un poquito como a pedos la pantalla abajo? Pero bueno, el caso es que se puede grabar y me imagino yo que se irá mejorando el programita este. Así que... Venga, vamos a darle caña a la Úrsula. ¿Cómo se fijaba, hostia? ¿Cómo se fijaba el objetivo aquí? No me acuerdo. Vale, ya. ¡Puta! ¡Muere! ¡Ata, ta, 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 ta! Mira, me ha dado. Me hago tu estampa. Ven para acá. Ah, no, pero tío. Es un poquito inútil, Sora, tío. Este. No, yo no. ¿Pero quieres darla, payaso? Estúpida. No. Hielo. Venga, va. Piro. Ahí va, venga, va. ¿Eh?
Así ya le queda ni menos de vida aquí a la chaparraca esta. Ahí estamos, va, venga, vamos. ¡Ay, perfecto! Que se note que somos... No sé si aquí ya es más... No creo que sea más toda la llave espada aquí en este juego, ¿no? Es que la verdad que como la historia es tan intrincada, es tan, tan liosa... Pues... Ya, es que llega un punto que te enteras de lo que pasa en la historia. Pero bueno, vamos a jugarlo y vamos a darle cañita a este Kingdom Hearts. Sobre todo este gameplay es a modo de prueba, a ver qué tal se ve y demás. O sea que realmente voy a darle menos, no lo sé, tampoco. Es que me molaría grabarla entera la serie, entonces, pero bueno, de momento este es a modo de prueba y si veo que queda bien y no hay problemas a la hora de grabar, no se me fastidia el programa, ni se me fastidia la grabación ni nada, pues sí, le daré continuidad. Vamos, sobre todo con el que voy a estar serio, voy a darle buena caña a esa Dark Souls. Que lo he empezado hoy también. Así que vamos a ver, de momento vamos a concentrarnos aquí con Kingdom Hearts 3D. Como mola la espada de Riku, es que... Vamos, Riku es el mejor personaje que hay. Además me mola este juego porque puedes controlar tanto a Sora como a Riku. O sea, vas por partes. Y eso me mola, puedes controlar o sea, ahora mismo estás, por ejemplo, controlamos a Sora, ¿vale? Y hay un contador de tiempo por ahí. Exactamente no sé dónde, porque lo he jugado, lo he probado y tal, pero no he avanzado mucho. Y por lo poco que sé es, me llegué creo que hasta el mundo de Tron, no era mucho, la verdad. Pero yo os digo, ahí, ¿qué es esto? De retrospectiva. El examen para ser maestro. Vamos a verlo, sí, ¿por qué no? Y ya os digo, hay una especie de contador que cuando se acaba, pasas a controlar a Riku. Y viceversa. Pero bueno, como maestro de la espada, Xehanort tenía un don especial. No obstante, las mentes privilegiadas como las suyas suelen estar afligidas por una gran y única cuestión. ¿Cuál es la esencia del corazón humano que nos hace débiles? ¿O que nos hace fuertes? Él creía que la respuesta se encontraba en la guerra de las llaves espada. ¿Y si los desafíos de nuestro pasado fueran en realidad un mapa hacia la luz y la oscuridad que lucha dentro de nosotros? Xehanort ansiaba saberlo, por lo que renunció a sus deberes como maestro y escogió la vida del buscador. Desde aquel entonces, bajo numerosas apariencias, se ha enfrentado a los protectores de la luz, portadores de la llave espada como vosotros. Recordad lo que os digo. Nos volverá a causar problemas. Hemos de estar preparados. Por eso mismo, Sora, Riku, debéis examinaros para probar vuestra valía como maestros de la llave espada. Muy bien. No cabe la menor duda de que ya os consideráis maestros. Pero dicha labor requiere años de entrenamiento. Solo un verdadero maestro puede adiestraros como es debido. Ambos os habéis enseñado a vosotros mismos en el arte de la llave espada. Un hecho admirable, cuanto menos. Sin embargo, ha llegado la hora de que abandonéis cualquier noción preconcebida. Olvidad todo cuanto sabéis de la llave espada. Y dad comienzo a vuestro entrenamiento desde cero. No lo dirá en serio, ¿verdad? Ya he probado que puedo hacerlo. El rey Riku y yo podemos con todo. ¿A qué sigue, Riku? No lo sé. Creo que en mi corazón aún mora la oscuridad. Es que es el mejor, coño. Caminar por ese sendero me ha cambiado. No estoy seguro de que pueda empuñar una llave espada. Quizá sí necesite mierda. Más da igual. Paso de leerlo. ¡Hala! Toma por culo. Sora, tío, lo siento mucho, pero es que... Eres pesado. O sea, es que, sinceramente, Sora me cae como el culo. O sea, antes que a Sora, prefiero a Roxas con diferencia. ¿Qué queréis que os diga? Vale, a ver, una entrada del glosario que habla de las llaves espada. Glosario a maestros de la llave espada. Una entrada del glosario que habla de los maestros de las llaves espada. Maestro Xehanort. Una entrada del glosario que habla del maestro Xehanort. Muy bien. Vale. La verdad que de momento está yendo fenomenal esto, ¿eh? ¡Ostras! A ver. ¡Me he dado listo ya!
Modo descenso. En este minijuego derribas enemigos y recoges premios mientras caes a toda velocidad. Tu objetivo es atravesar la meta, que se activa cuando alcanzas ciertos objetivos. ¡Atraviesa el anillo! Pone ahí. Esos objetivos varían entre descensos. El rojo indica que impactarás mejor. Pulsa A para atacar a los enemigos. Para derrotar a los jefes tendrás que centrarte en sus puntos débiles. ¡Ataca el punto que brilla! ¡Perfecto! Pulsa B para acelerar y pulsa I para esquivar. No te olvides de frenar y esquivar para ascender sano y salvo. Si coges un punto mágico, un premio mágico, puedes usar X para realizar un ataque mágico especial. ¡Premio! ¡Magia! Vale. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me he ido! ¡Ahí estamos! ¡Venga! Pero que no lo hagas así, gilipollas. Ahora sí. Mierda. Tomar por culo. Toma ya. Hola, hermosos. Venga, va. Uy. Ahí la pizza, va. Mierda, me ha dado. Me cago en su padre. No, me ha dado, no, le he dado mal. Toma ya. Uy, va. Esto no sé para qué cojones es. Hola. Toma. Venga, va. A ver. ¡Tasca! Pues sí, que no, cogí una castañita pilonga, cogido. ¡Meta! ¡Yuhu! Puntuación B, plata. Bueno, pues muy bien. Ah, mira, la pantalla abajo te lo ponía. Joder, la madre que me parió. Bueno. Y estamos en Ciudad de Paso, puede ser, ¿no? Hasta el feo de Sora. Es que me cae fatal, Sora, lo siento mucho. Esto es Ciudad de Paso, sí señor. Traverse Town. Hey, what's with my clothes? ¿Por qué esa bota roja? Must be more of Master Yen Sid's magic. La verdad que es que sigo flipando con el trabajo que ha hecho el grupo Transcen al traducir este pedazo de juego. O sea, porque el trabajo que ha hecho es impresionante, de verdad, es impresionante. O sea, desde aquí yo a este grupo les doy las gracias, en serio, por haber hecho posible esto. Además, es que lo han hecho sin pedir nada a cambio. Y para más coña, están traduciendo otro juego que le tengo muchas ganas, que es el Zero Escape. La segunda parte de 9 horas, 9 personas y 9 puertas, creo que era. Y ese le tengo muchas ganas. Y también están traduciendo, creo que era The Legend of Legacy, creo que era, no estoy seguro. Pero vamos. Están con un montón de proyectos ahí metidos y no paran, la verdad que lo hacen además porque quieren. O sea, no piden nada a cambio, es la leche. O sea, yo la verdad que les doy las gracias, pero bestialmente gracias, en serio. ¿Cómo mola este personaje? The world ends with you, pedazo de juego. I don't know about any game, but can I help? What? Time out. Do you trust every total stranger you meet? Look, sorry, you're no good. You're not a player. Es tonto sola. Am I packs with someone else? Okay, so we can't be partners. Es que es tonto. Why don't I just help you out as your friend? Como amigo. Now we're friends? Es que es tonto. O sea, es que es tontísimo. De verdad. I'm not saying it is, but you could make it easier. Yeah, sounds great. Whatever. Cool. Neku mola un montonazo. Neku es el mejor. Bases del dinamismo. Bueno, venga. Es que es tonto. No, Mitty, no voy a hacer el tutorial. Vamos ya. Vale, opa. ¡Ya! ¿Cómo era? Vale. Vale, sí, era, ¿no? Era algo así parecido, es que no.
me acuerdo, la verdad. Puntos de guardado. Los círculos brillantes del suelo son puntos de guardado. Toca la luz para recuperar vitalidad. Pulsa A mientras estás en un punto de guardado para abrir el menú principal, donde puedes guardar el progreso del juego, volver al mapa mundi o cambiar el personaje. ¡Perfecto! Uy, mira que bien. Abrir. Ábrete, Sésamo. Vale. ¿Veis? La pantalla va un poquito como a petos, pero bueno. Vamos a guardar la partida, venga. Ahí. Arreglado. No puedo... Ah, mira, descansa y cambia el personaje justo, ¿ves? Lo que os decía. Vale, vamos a... Dale más cañita, venga, va. Tutorial, realidad alterada. No quiero ver tutoriales. Cansinos. A ver. ¡Anda! ¿Qué es esto? No sé qué he hecho. No sé qué coño he hecho. No, bueno, da igual. A ver, venga, va. ¡Yuhu! A ver, cuando... Ah, no me has dicho cómo te llamas. Ni te lo va a decir. Es que es tonto. Venga. ¡Ay, qué cuco es! ¡Qué mono! ¿Cómo va, gatete? ¡Hala! ¿Y cómo corre? ¡Písalo! Está bien. Es Neko. Neku Sakuraba, you asked. El puto amo, Neku Sakuraba. That's a mouthful. Menudo trabalenguas, es que eres tonto, tío. Es que... Come on, Neku. Let's take him. Dinamismo en combate. Muy bien, no me interesa el tutorial. No quiero ver el tutorial, no me interesa, no. Ahora. Hostia, ¿y este pedazo de panda? A tomar por culo. Nivel 2. Mira que bien. Mola el gatete. ¡Ay! ¡Qué cuco es! Es que es mazo de mono, sinceramente. O sea, mola un montón el gatete. Mírale cómo mola. Retrospectiva, atrapa sueños. Claro, supongo. Eres tonto, ya está, Sora. A ver. Recuerdo, retrospectiva, atrapa sueños. Vamos a verlo, venga. Si tenemos que derrotar a Sea, ¿no? Necesitamos a los individuos de los que el rey Mickey hablaba en su carta. Tenemos que acabar con su sufrimiento y volverlos a nuestro mundo. Para hacerlo, debemos encontrar y abrir las 7 cerraduras dormidas. Y así conseguir un gran poder. Muy bien. Todo el mundo desconoce la existencia de los demás para evitar que se viaje entre ellos. En el pasado, se podía surcar el espacio entre los mundos, porque no existía tal impedimento. Es que no me apetece leerlo, la verdad. Así que, como no... No se pasa rápido, pues... Además, mejor lo leéis vosotros, os enteraréis mejor. Atrapasueños. Las pesadillas.
and benevolent spirits, y benevolentes espíritus, which consume the nightmares. Que son los aliados, obviamente. The dream eaters will guide you, just as the heartless ones guided you to the keyhole you seek at the heart. Pero sin corazones no hay. Hay de estos atrapasueños, pero no es sin corazones. Glosario sin corazón, una entrada de glosario que habla de los sin corazón. Prefesto, fantabuloso todo. Vale, receta. Miau wow. Materiales necesarios para crear un miau wow. Ah. ¿Se podía hacer eso? Sí, mira. Obtendrás retazos de sueños cuando derrotas a pesadillas. Atrapasueños hostiles. Puedes usar esos retazos de sueños para crear espíritus. Atrapasueños amistosos. Antes de seleccionar los espíritus en el menú principal. Ah, no. Antes debes seleccionar. Vale, los espíritus. Vamos a seleccionarlos. Mira, se ve. ¡Jiji! ¡La cámara! Usarás este espacio para crear vínculos con tus espíritus. Como no tiene ningún espíritu, ¿por qué no crear uno ahora? X para abrir el menú. Vale. Crear espíritus. Crear espíritus. Crea nuevos espíritus con una receta. Crea nuevos espíritus partiendo de cero. Puedes crear espíritus de las maneras, con recetas o desde cero. Para crear un espíritu usando una receta, primero tendrás que reunir los materiales. Si partes de cero, puede que crees espíritus de formas más inesperadas. Cuando hayas decidido qué espíritu crear, puedes sacrificar uno de tus comandos para darle a tu creación un aumento de parámetros. Tu nuevo espíritu es uno más de la familia. Asegúrate de darle un nombre con fuerza y montones de carantoñas. La receta. Miau wow, gato o perro, chico o chica, amigo o enemigo. Una cosa está clara, este atrapasueños es adorable. Advertencia, el fuego le aterra. ¡Ay, pobrecito! Si usas más materiales que los de la receta, creas un espíritu con un nivel o un rango mayor de lo común. Puedes sacrificar uno de tus comandos para conseguir un espíritu más fuerte. Hay muchos tipos de bonificaciones. ¿Por qué no escoges un comando ahora y fortaleces a tu espíritu? Vamos a darle todo ahí. A ver, ¿qué comando? ¿Poción? Lo único que me deja, así que poción. ¿Crear este espíritu? Sí. ¡Cómo mola! ¡Ay, qué mono es! Mola, mola un montonazo. Dar un nombre a tu nuevo espíritu. Vamos a llamarle. Vamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo podemos llamarle? Vamos a llamarle. Bichejo. ¡Hala! Arreglado. Parece que tú y Bichejo vais a empezar con buen pie. Perfecto. Toco en el espíritu, no lo he seleccionado. A ver, saluda a tu nuevo espíritu. Que se ve la cámara y todo. Los espíritus te ayudarán en combate. Dales carantones para aumentar la afinidad con ellos y serás recompensado debidamente. Puede. Prepara. Toca la seguridad de un espíritu en la pantalla táctil para cuidar de este. Puede que así cambie la actitud del espíritu, aumente su afinidad o gane experiencia. Usa juguetes para jugar con tus espíritus y ayudarla en su crecimiento. Al luchar junto a tus espíritus o estrechar lazos con ellos, conseguirás puntos nexo. Puedes usar puntos nexo en el tablero de nexo habilidades para desbloquear nuevos comandos y habilidades. Apunta con la cámara a la tarjeta RA incluida en el juego para jugar con tu espíritu en RA. En este modo puedes jugar a tu espíritu o darle ciertos objetos. No me interesa. Tengo que hacerlo, vaya por Dios. Tengo que hacerlo. Acaricia, vamos a acariciarle. ¡Hola, bonito! ¡Ay! ¡Por Dios, qué cosa más cuca! ¡Mira cómo estupa! ¡Es que mola un huevo! ¡Ay! ¡Es que es mazo de mono! ¡Mírale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa! ¡Ya, qué pasa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira cómo le gusta! ¡Ay, ay, 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 chico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te muevas, gilipollas! ¿Ha pillado ese pedín? ¡Mira! Bueno, pues yo creo que ya está. Bien, has obtenido algunos puntos nexo. Usa el tablero para desbloquear comandos y habilidades. Abre el menú y elige nexo habilidades. Bien, en el tablero de nexo habilidades comienzas en la casilla de inicio y gasta puntos nexo para avanzar de una en una.
Desbloquea casillas para obtener nuevos comandos y habilidades para Sora y Riku. Usa algunos puntos Nexo ahora para desbloquear un nuevo poder. Oh, venga, vamos a utilizar... nuevamente, sí. Nexo crítico. Activa habilidades para potenciar parámetros o desbloquear movimientos. Las habilidades se obtienen de los espíritus. La mayoría de las habilidades que obtienes puedes activarlas en cualquier momento, pero las mejores de parámetros requieren que su espíritu esté en tu equipo. Si tu ataque y el de tu espíritu golpean a la vez, ambos se potenciarán y mandarán al oponente por los aires. Realizar este nexo crítico, tu indicador nexo se rellenará en gran medida. Mira bien. Vale. El tablero de nuevas habilidades de cada espíritu ofrece diferentes recompensas. Crea nuevos espíritus y críalos para llevar la delantera en tu aventura. ¡Vale! No me interesa sacar una foto. Vale, pues ya está. Bueno, vamos a volver para atrás. Y vamos a guardar la partida. Venga, larga. Vale, ya está. Aquí está, el punto de guardado. Guardar, guardar. Y en el archivo 1. Guardado. Vale, pues vamos ahora dejando por aquí ya, me parece a mí. ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, qué pasa, bicho! Mírale, es que mola un montón. Y es más, mírale que es a lo que carita tiene. ¡Ay, por Dios! Bueno, vamos a irla dejando ya por aquí. Así que nada, a ver qué tal esta prueba, a ver si va bien y seguimos dándole caña a Kingdom Hearts 3D. Así que nada, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta la vista!